Esto es de Dios. Y nadie lo ha podido detener. Si usted se profundiza en las historias antes y después de Cristo, muchos fueron perseguidos, fueron masacrados para que negaran esta fe. Pero ni la muerte, ni la persecución, ni nada de lo que se levantó pudo detener esta palabra. Pagaron con su vida, sí, pero no pudieron detener esta palabra. Porque este es poder, es dinamita. Donde llega, ahí cambia. Donde entra, ahí transforma. Donde se proclama esta palabra, ahí hay un cambio grandioso. Pueblos donde había mucha idolatría, pueblos donde había mucha hechicería, pueblos donde había mucha borrachería, mucha adulterio, todo lo que es práctica de pecado, cuando llegó el Evangelio, ha transformado vidas, ha hecho vidas nuevas, ha hecho ministros de Jehová, ha hecho predicadores, cantores, que ahora exaltan la grandeza, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es poder de Dios. Poder de Dios, ¿por qué? Cuando Cristo, aleluya, veía a los ciegos, aquellos que habían nacido ciegos por nacimiento, venía Jesús y decía: bueno, tú estás ciego. Aquellos le decían: quiero recobrar la vista, Jesús, porque habían escuchado que Jesús sanaba y salvaba y daba vida. Jesús vino en una ocasión y tomó y escupió al suelo y tomó aquello, hizo lodo, dice, con la saliva, y luego puso sus dedos sobre los ojos de aquel que estaba ciego. Para la ciencia humana parece locura. ¿Qué está haciendo este? Está haciendo lodo para untarle a un ciego. Este es lo que necesita, una operación, una cirugía, hablando en este actual tiempo. Pero no, estaba el Maestro, el que todo lo sabe, el que todo lo puede hacer, el Dios Todopoderoso. Solamente dijo: vete a lavar al estanque de Siloé. Cree solamente y vete a lavar allá. Y aquel hombre, obedientemente, creyendo en fe, corrió y se lavó, y de repente salió viendo todo claro, todo nuevo, todo transparente. Aleluya, eso es lo que hace el poder de Dios. Y podríamos hablar de mucho, que el tiempo es muy corto, como dice el escritor a los Hebreos, pero es tan grande el poder de Dios, que nos demuestra la palabra de Dios tantos milagros que hizo Jesús. Cuando veía a los leprosos, le decía: ve y preséntate al sacerdote. Cuando iban de camino, la lepra desaparecía. Aquel endemoniado gadareno andaba por arriba y para abajo encadenado y rompía las cadenas, andaba desnudo, destruido. La sociedad le temía. Era el terror de aquellos gadarenos, porque aquel hombre estaba endemoniado, destruido. Satanás lo había hecho pedazos. Pero Jesús llegó. Apareció Jesús. Aleluya. El que dijo de lo más vil, de aquello que está despreciado, aquello que está menospreciado, aquello que anda hasta los cementerios porque ya no lo quiere la sociedad: venga para acá, que yo lo voy a hacer mensajero de mi palabra, pregonero de mi evangelio, para dar unas nuevas de salvación a aquel que está perdido, para hacer entender que esto es poder, que no es de humano, sino de lo alto, que transforma las vidas. Y todos sabemos lo que pasó. Aquel que apestaba estaba destruido por Satanás. Luego fue cubierto por una capa y quería seguir a Jesús, pero Jesús le dice: no, vete a anunciar lo que ha hecho yo, lo que he hecho yo contigo. Ve a dar las buenas nuevas, ve a mostrarte para que vean que tú no servías, pero que ahora eres una criatura nueva para la gloria del nombre de Jesús. Nos vamos y nos remontamos al capítulo 2 de Hechos. Ahí vemos algo extraordinario, porque aquellos discípulos y aquellas personas que se habían reunido en el aposento alto,
Estaban esperando una promesa que Jesús les había dado, diciendo: quedaos aquí para que recibáis el poder del Espíritu Santo, para que seáis investidos del poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, 8. Y ahí es donde aquellos se reúnen y esperan la promesa, unánimes, unidos siempre. El apóstol Pablo también a los Corintios dice: en unidad no contienda ni división. Y ahí estaban unidos, reunidos, clamando, adorando la gloria de Dios. De repente dice que ocurrió algo extraordinario. Y dice que se presentaron como llamas de fuego sobre sus cabezas. Y empezó el mover del Espíritu Santo a bautizar a aquellos 120 que estaban esperando la promesa de Dios. Aquellos quizás antes eran pescadores, como Pablo, como Pedro, perdón, como Juan. Aquellos quizás algunos eran aquellos que estaban en las calles divagando. Pero en ese momento recibieron un mover sobrenatural que cambió sus vidas para siempre. De ahí empezamos a ver en los versículos 14, 15 y más adelante, donde dice que muchos se presentaron a decir: bueno, porque empezaron a hablar, dicen, otras lenguas. Quiere decir que estaban hablando en idiomas de otras naciones, de otras provincias que se encontraban alrededor, y muchos se encontraban ahí que hablaban ese idioma. Y cuando escucharon los 120 hablando en lengua de su propio nacimiento, se admiraban y decían: pero estos no son galileos. Pero es que ahí estaba ocurriendo algo sobrenatural que estaba llenando las vidas de estos. Y empezaron a decir: y esto no es que están llenos de mostos. Esto, en otras palabras, estos están ebrios. Y de tan ebrios que están hablando locuras. Pero vemos ahí a alguien que estaba allá en la barca. Era un simple pescador, un hombre que no tenía letras, un hombre que había, quizás era con un temperamento muy grande, que tenía muchos problemas, quizás, pienso yo. La Biblia no lo dice, pero sí vemos el temperamento del apóstol Pedro. Y ahí lo vemos, y se paró de pie con los 11, dice, y le dijo: varones, esto que ustedes ven no es que están ebrios. Esto es lo dicho del profeta Joel: que en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y eso es lo que están viendo ahora mismo. Y empezó con un discurso, un mensaje, diciendo: ustedes saben acerca de aquel que fue crucificado en la cruz. Él resucitó, pero ustedes lo entregaron, lo despreciaron. Tanto fue el impacto de esa palabra que muchos dijeron: bueno, Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Porque la palabra había penetrado su vida, había llegado a su corazón, que había sacudido los cimientos de los corazones. Es que cuando la palabra de Dios llega, no importa quién sea, quién te creas, cuando Dios llega con palabra firme y poderosa, cae hasta el más fuerte, porque Dios es santo y poderoso. ¿Qué debemos de hacer? Dijo: arrepiéntanse de sus pecados. Y ahí vemos que aquellos 3,000 corrieron a la presencia de Dios, humilladitos delante del poder que había impactado sus vidas. Porque eso es lo que hace el poder de Dios: transforma, levanta. Dice que el objetivo acerca de esto que estamos hablando, y estoy avanzando rápidamente, habla de que es para salvar, para sanar y para libertar. Quiere decir que no hay rango alguno que se limite o que se presente alto ante el gran poder de Dios, que Dios no puede hacer. Dios cambia hasta el que está más destruido. Si hay personas también que están siendo desasidas por el cáncer, pues déjame decirle que esto es poder de Dios, que Dios también construye órganos nuevos para aquel que le cree a su palabra. Porque esto no es de cuento, esto es de poder, esto es de salvación, esto es de sanidad, esto es de liberación, esto es de libertad. Usted vuelve el pausa, Señor. Y vemos que eso ha sido tan grande, por eso es que yo hablo de Dios. Cada uno de ustedes habla de Dios, y lo hablamos con
nosotros no tenemos que temerle a nada, a lo que se levante. Quizá muchos dirán, ese habla así porque está ahí o porque no. Déjame decirle que hemos pasado situaciones en las cuales quizás ha llegado el temor, pero luego vemos la gloria de Dios delante de nosotros diciendo, vente, no tengas miedo que yo voy contigo. Vente que yo abro la puerta, aunque te la cierren muchos, yo la abro. Aleluya. Y es ahí donde vemos el gran impacto que hace el Evangelio de Dios, que el apóstol Pedro empezó a hablar. Mucha persecución se levantó, pero en el capítulo 4, versículo 7, ahí también me habla que empezó a hablar de aquel Cristo de poder. Aquel que había muerto, había sido desechado por muchos que estaban ahí presentes. Había sido negado diciendo, este que va a ser el Mesías, este solamente es un profeta más que se ha levantado. Pero se equivocaron, era el Hijo de Dios que estaba ahí en medio de ellos. Y es el que murió en la cruz del Calvario para limpiar nuestros pecados. Y ahí también fueron impactados 5,000 almas. Fueron tocadas por el mensaje, bajo la unción del Espíritu Santo. Aquellos se sentían compungidos y corrieron y dijeron, Pedro, ¿qué vamos a hacer? Y él les decía, arrepiéntanse, porque eso es lo del mensaje de ahora en día. Arrepiéntete, porque Cristo viene por su iglesia. Arrepiéntete, entrégale tu vida al Señor, porque si no vas a sufrir la condenación eterna. Eso es lo que hace el poder de Dios. Diga el Evangelio. Dígalo fuerte sin miedo. Aquí no hay soldados que estén persiguiendo a alguien, porque diga, el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Poder de Dios para salvar, poder de Dios para sanar, poder de Dios para libertar. Voy a tocar el último detalle. Y eso es lo que me impacta mucho. En el capítulo 9 de Hechos me llama mucho la atención. Y nos habla del escritor que escribió a los Corintios. Él era un hombre que perseguía a la iglesia anteriormente, antes de ser convertido, iluminado por el resplandor de Jesucristo. Él perseguía a aquellos que confesaban a Jesucristo, los perseguía a matarlos. Él mismo estuvo presente cuando Esteban fue apedreado, uno de los 7 diáconos que fueron elegidos según el capítulo 7 de Hechos. Él estuvo presente y estuvo presente siempre en muchas ocasiones. Iba rumbo a Damasco a atrapar, a detener a muchos que estaban hablando de Jesucristo. Pero algo ocurrió. Yendo camino hacia Damasco, un resplandor, dice el versículo 1 más adelante, y sigue diciendo 3 y 4 y 5, que un resplandor apareció y Pablo cayó al suelo. Cayó ciego. Aquel hombre de alto rango, rabino, fariseo de fariseo, cayó al suelo y oiga algo impactante que suena de sus labios y dice, Señor, ¿quién eres? Reconoció la máxima autoridad, el poder que había impactado su vida, que lo había hecho caer al piso. Dijo, Señor, ¿quién eres? Jesús le dice, yo soy Jesús de Nazareno, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y ahí empezó Dios a tratar con el apóstol Pablo, con aquel hombre que se creía sabio, fariseo de fariseo, que nadie podía tacharlo porque era un hombre de ley. Pero allí se apareció el Rey de Reyes y Señor de Señores, que cambia todas las cosas que parecen imposibles y las hace posible. Dele fuerte el aplauso al Señor. Y luego le dice a Ananías, el Espíritu Santo, ve a la casa.
a la calle que se llama La Derecha, ahí a la casa de Judas, ahí se encuentra uno orando, que lo tengo ahí orando. Ve y pon tus manos sobre él y van a caer como escamas de sus ojos. Y ahí empezó a ver Pablo algo sobrenatural, que desde ese momento dice que él empezó a hablar de Jesucristo. Aquel hombre que le temía a los cristianos, en ese momento el Rey de Reyes lo convierte en su discípulo, y fue el que llegó a nivel regional alrededor de Jerusalén con un mensaje de poder. Y es por eso que dice en Romanos capítulo 1 versículo 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Póngase de pie y dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Del evangelio, porque es poder de Dios, bendito Jesús, para salvación. No hay que haber